Vámonos, wow. Mira, eso es un charco de estos de los espíritus de luz. A ver, ¿qué pasa aquí? Tengo que hablar con alguien o algo. Leer. Tened cuidado, este bosque ha cambiado. Me arrima, le sale un pareado. Las nubes del ocaso lo cubren. Y ya forman parte del dominio de las sombras. Quienes vivían en la luz convirtiéndose en ánimas sin rumbo, ahora anidan seres de las sombras, demonios. Soy un espíritu de luz. Bestia de los ojos azules. Buscar la luz que me arrebataron y... En ella siempre ponen mi rocío de luz aquí. Has obtenido el racimo de luz. Aquí es un racimo. Y son gotas de rocío de luz. O sea, básicamente, el juicio del espíritu. Hazlo. Cuando esté lleno de rocío, las sombras se disipan la luz y vuelven. Vale. Hay que percibirla. Oh, oh, están repartidas por tomar por culo. Vale, me muestra en el mapa dónde están. Sí, pero si no puedo poner señales no me vale de nada. Hallar los insectos y los insectos me dan la luz y cosas de esas. O sea, ahora tenemos el juicio del espíritu otra vez. ¿Cuántas son? Por cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 16. A no ser que se me haya olvidado contar, que es probable. ¿Qué es esto? ¡Matar! Ah, vale, no, si me sale en el mapa, por esto tengo que tener alguna por aquí cerca. Tengo que percibir ahora que me estoy dando cuenta. Voy a hacerlo en cuanto limpie esto de enemigos. Veamos. Oh, ahí está. Hola, bicho. Son dos. A matar. Un rocío, dos rocíos. Vale, tengo dos. Menos mal que salen en el mapa. A ver, aquí hay un par de... ¿Qué es eso? ¿Ese era el bicho? Creo que es el bicho, está huyendo de mí. Vale, sé que tengo que escarbar por ahí al lado, pero quiero seguir mirando cosas. Ah, esto es... esto es lo del palomo. ¿Estará el palomo? Aunque sea en forma de alma. No, ha dejado... Voy a dejar esto sin más. Bueno, vamos a buscar bichos. Aquí dentro dice que hay dos bichos. Primero voy a coger todo lo que vea. Bueno, a ver. Aquí hay un par de bichos. No, a ver. Voy a golismear todo. Ah, hay uno ahí en la pared. No veo. No, no puedo fijar el objetivo por algún motivo. Hace un segundo lo he... Ah, claro, si es que si no... Ahí. Vuelve. Vale, la tercera gota. El otro bicho estará... ¿Qué era eso? Espantapájaros. Quita. No puedo coger las rupias. Ah, vale. Vamos. No, deja de mirar al espantapájaros, que no te ha hecho nada. Vamos, para adentro. Vale, el otro bicho tiene que estar aquí dentro. Uf. ¿Dónde de...? ¿Qué? Ah, es palomo. ¿Qué son esos bichos? Nunca había visto nada semejante, es increíble lo enormes que son. Yo no veo nada. Ah, vale, ahora sí que los veo. Tampoco son tan grandes. Son del tamaño del puño. Como un gato pequeño. Son arañas gigantes, pero bueno. ¿La han palmado así de repente? ¿No me puede ver? Dame el rocío y vámonos de aquí.
Por la puerta no puedo salir de todas formas, ¿no? Vamos. Wow, wow, wow. A ver, esta zona ya la he limpiado de bichos. Me quedan 1, 2, 3, 4. Tiene que haber más por algún sitio. Bueno, por aquí he visto antes que se podía escarbar, así que es lo que voy a hacer. A ver. ¿A dónde vais? Ataca. Dame el rocío. Ya está. Vamos a pasar a la siguiente zona. ¿Y cuántas gotas de rocío llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Uso. Aquí no parece haber nada, ¿no? No veo en el mapa ninguna cosa. Así que voy a pasar directamente al final. Me da igual los enemigos. ¿Qué quieres que te diga? No, no me van a dar nada por matarlos. Vale, este... Oh. ¿Qué es eso? ¿Es lo de que el agua es chunga? ¿Me puedes explicar qué es lo que está pasando? Imagino por defecto que el agua debe ser chunga. No me pienso tirar para descubrirlo, a no ser que sea obligatorio. Escarba, escarba, escarba. Ah, mira, ya he encontrado los bichos, están ahí en la pared tranquilamente. Que os caéis. Mierda. ¡Corre! Joder, me esquiva a todas. ¡Au! ¡Au! Me sacan del mundo chungo, macho, cuando... Ahora. Ven, ven. Es que son unos cabrones. Y la mirilla los pierde de vista. Me podían dar el rocío directamente. Es un poco tontería tener que... La verdad es que te diga, me gusta más los juicios del espíritu del Skyward Sword, son más entretenidos con eso que te buscan y eso. Los juicios del espíritu, la verdad es que casi lo que más me gustó del Skyward Sword. Pero bueno, estaban basados en esto, porque el mundo chungo, recolectar no sé cuántas cosas es prácticamente lo mismo. Vale, ahora ¿qué hago? Tiene que haber alguna forma de pasar. Voy a pisarlo. Me lo puedes haber dicho antes. O sea, yo me imaginaba que podía pasar esto, pero un poco a falta de respeto. Me lo dices ahora, ¿verdad? Ya me lo imaginaba, yo también me lo imaginaba, pero... ¿Qué hacemos ahora? Eso ya me lo dirás tú. ¿En algún sitio tendremos que poder saltar o algo? Porque yo aquí no percibo nada. ¿Qué era eso? Vamos a cruzar por dónde. Sí, hombre, no, está flipado. Vale. Y ahora, bueno, esto es. ¿Qué demonios? Vamos a pasar de los bichos, no nos van a hacer nada. ¿Hay tres? ¡Au! Muere. ¡Joder, los bichos! Ah, se ríen de mí un montón. Ponte a mi altura, ya verás. Vale. Me faltan, después de coger este, cuatro más. Ah, seguro que hay que seguir algún camino chungo. Venga, ¿sabes? ¡No! Me he flipado de darle a la. Spamear el botón no es bueno. Estos bichos los tengo ya, ¿no? Sí, vale. ¡Oh! No basta con darle a fijar el objetivo ya, hay que darle primero hacia arriba, es la putada. Hay que escuchar a Fire, aunque no... O sea, a Midna, aunque no quieras.
Bueno, venga, por lo menos no perdemos corazones. Vamos. Vamos. Y ya. Mira, tenemos que reírnos de los bichos, ¿no? O sea, pasando por al lado. Otra vez. Madre mía, el ruido de... Me raya un poco la cabeza. Venga, ríete. Que ríe el último. Ahí. ¿Y? Ah, por si acaso se me había olvidado lo de mirar esto, me lo ponen o algo. ¿Qué, qué, qué? Escarba. Joder, cómo corren los condenados. Ven aquí. No me obligues a matarte. Vale, me faltan dos y está por el camino este. Enemigos, ¿eh? Bueno, de que me encierren es ninguna novedad. Espérate, ahora que lo pienso, son este tipo de enemigos. Es que los tengo que matar todos a la vez. Me faltas tú. Mierda, ha llamado a sus amiguitos. A rejuntaros, a rejuntaros. Ahí, ahí, ahora sí. Otra vez el portal se vuelve azul. Es que no sé por qué a veces es verde y a veces es... es rojo. Una cosa que me inquieta. Oh, la tienda esta del papagayo. ¿Puedo robar? Nee. Vamos. Pasando de los bichos. Aunque ahora que lo pienso, ahí había un cofre. ¿Volverá a estar el cofre? Está ya abierto. Qué lástima. Puede ser un futuro alternativo o algo así donde no había abierto el cofre y coger otra vez cosas. Ah, sí. Ponerla... ¡Eh, el mono! El espíritu del mono. No me des el culo, hombre. Ven aquí, bicho. ¿Y por qué? Ah, el mono tendrá alguna escena. Alguien me ha salvado. Desde que el jefe se volvió Mahara, esto está lleno de monstruos. A ver, voy a empezar a leer de verdad, porque no. Desde el principio, con motivación. Desde que el jefe se volvió Mahara, esto está lleno de monstruos. Una. Ah, es femenina. Una ya no puede ni dar un paseo con tranquilidad. Tengo mucho miedo. ¿Cómo se llamaban? Vi cómo se llamaban a los niños del pueblo. El bosque está raro. ¿Por qué será? Vale, ya tengo todo el poder. ¿He devuelto toda la normalidad? Es más, me volveré humano de una puta vez y podré pegarle una pata en el culo a Midna. El racimo de luz está lleno. Has conseguido volver la luz a estas tierras. Vamos. Devuélveme a la normalidad. Quiero ser humano otra vez. La sombra de Midna, ¿qué? Vas. Yo estaba muy a gusto. No veo que tiene bueno el mundo de la luz. Pues que está bien el mundo de la luz. Jijiji, nos vemos. A ver, ah, el espíritu chungo de este lugar... nos va a decir unas palabras. ¿Qué es eso? ¿Es un mono? ¿Es un mapache? ¿Ah? Es un bicho raro. Parece una especie de mapache raro. Con cola de escorpión. Mi nombre es... ah, es Farone. Soy uno de los espíritus que dan luz a Hyrule. Merced al mandato de los cielos. Y protejo este bosque. Intrépido joven.
En la tierra, que ahora dominan las sombras, donde la gente vaga como espíritu, fuiste transformado en bestia de ojos azules. Eso fue una señal. ¿Los ojos azules? Una señal de despertar del elegido que duerme en vuestro interior. Contemplad vuestra nueva forma al salir de vuestro letargo. ¿Nueva? Soy Link, one more time. El puñetero héroe. Los ropajes verdes... Espera un momento, claro, antes no llevaba esas ropas. Los ropajes verdes que llevéis pertenecieron en su día al héroe de la antigüedad. El de la Skyward Sword, supuestamente. Aunque son aquí, son distintos. Son la prueba de vuestro verdadero poder. ¡Sois Link! El héroe elegido por las diosas. No sé por qué tienen con las diosas en estos juegos, que siempre son diosas y no dioses. Tatirorin. Valiente Link, eres el puto amo, ves a matar bichos. En el templo se esconde en lo más profundo de este bosque, reside un poder oscuro. Es un poder prohibido que nosotros, los espíritus de luz, sellamos hace siglos. No sé por qué he dicho llamamos. Por su naturaleza, los seres que habitan este mundo de la luz jamás quieren rozarlo, siquiera. No obstante, ese poder es ahora imprescindible para salvar el mundo, este mundo del tirano de las sombras. Debería leerlo primero y luego decirlo. Porque si intento inventármelo sobre la marcha, pasa esto. Si busquéis ese poder, dirigíos al templo donde se esconde en lo más profundo de este bosque, vale. Venga, Link, ya tienes faena. Está todavía mirando ahí la... el ropaje que le han dado. Oh, no, pero no me había librado. Ya no soy un perro, bestia a la mierda. Así que te convertiste en bestia porque eres el héroe de la leyenda. Sí, es un poco contradictorio, ¿no? A lo mejor sería más feliz siendo una simple ánima que... Cállate por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al templo? No veo nada mejor que hacer. Yo también tengo un par de cosillas que hacer ahí. A lo mejor encuentras un modo de salvarse en el templo. Buenas, héroe. Te pires. ¿Cómo me cubro? Simplemente... Vale, así. Bien. Y lo importante es que ahora tengo una espada de hierro. O de... Sí, de hierro. Lo cual es bueno. A ver... ¿Qué quieres? ¿No tienes otro momento para molestar? Ahora creo que ha llegado el momento de sacar las armas que te costó. Si ya las tengo. ¿Me estás enseñando cómo utilizar las armas? Si ya me lo enseñaron los críos. Los críos están más... Los críos tienen más preparación sobre armas que tú. A ver, pasando a los enemigos vilmente. Ahora voy a ver... Un momento, si vuelvo a ver a... Al tío este, como se llame, ¿me va a decir algo nuevo después de haber visitado el mundo de las sombras? ¿O no se acuerda? ¿Eh? Te estaba esperando, es el chico de Ordon. Verte con esa ropa me hiciste dudar. Por esto, en estos juegos, cambiarse de ropa está mal visto. Pero bueno, eso ya se sabía. Últimamente esta zona se ha puesto muy peligrosa, ten mucho cuidado. Cada vez más monstruos y ve. ¿Qué me va a dar? Me da la llave, porque sí. En el bosque la niebla se ha vuelto muy espesa. Mejor que lleves una luz. Llévate una recarga. ¿Una botella llena de aceite por solo 100 rupias? ¡No! Tengo suficiente. Tengo media botella de aceite todavía que no he gastado. Además, seguro que puedo rellenar la botella de aceite ahí en el cuenco sin que se entere. Voy a llegar hasta el templo y creo que cortaré por hoy ya. Porque, bueno, no sé cuántos vídeos, no sé cuánto tiempo llevo jugando, de la verdad, pero unos cuantos vídeos me he sacado. Pasando de los bichos. Coño, qué oscuro está esto. Así, ahora lo puedo llevar ahí. Intentaré no gastar demasiado el aceite, que luego pasa lo que pasa. Guardo las cosas. A ver, esto está nublado y... Hostia, ¿cómo paso ahora por el veneno sin mi querida forma de perro? No
No, no, me desmayo. ¿Tengo que ir al bosque de verdad o eso me lo he inventado sobre la marcha? A lo mejor tenía que volver al pueblo. Ahora me está haciendo dudar esto. No sé, ¿tú no tienes nada que decirme, estúpida sombra? Aunque la luz ha vuelto. Ah, sí, el candil. Mejor el candil quita la... O activo una escena. Venga, hombre, nada fastidia al mono. La mona. Vale. Vamos. O sea, me estás tomando el puto pelo. Eso lo podía haber hecho yo. Dame el candil. Ven pa' acá. Dame el candil. Estate quieto. ¿Dónde vas? Ala, sigue a la mona. Dame el candil. Cago en la puta. Vamos a negociar con animales. Dame el candil. Dámelo. De verdad, macho. No hay respeto en el mundo animal. Ah, que si ya estás tranquilo. Oh, mira, hay un cofre. Me dejas un. Limpia por ahí, que coja el cofre. Que hijo puta mono. Míralo por el lado bueno. El candil que estaba a punto de agotarse ahora parece tener energía ilimitada cuando lo usa el mono. Estoy ya aquí, estoy ya. Venga, venga, mono. Estoy quitando matojos mientras tanto. ¡No! Hermano. Es un. Venga. Sin prisa. Está cogiendo el camino más largo, seguro, además. Venga, mono, si estoy yendo, si estoy a dos pasos. ¿Qué haces? Está loco. Vamos, mono, abre paso, abre paso. Ahí, si te voy empujando. Estamos a punto de llegar ya, venga. Ya está, ya está, ya está. No ha pasado, mona. Venga, vamos, mono. Oh, qué gusto. Menos mal. Por cierto, devuélveme el candil, ahora que lo pienso. Vuelve aquí, estúpido mono. Ven a... No, no, no agites. Me lo vas a dar. Quieras... Ah, vale, lo he soltado. De hecho, gastado, seguro. Bueno, hecho bien en no recargarlo. ¿Has recuperado el candil? Parece que se ha quedado sin aceite, vale. Menos mal que no lo recargué. Y... ¡Enemigos! Venga, me tengo ganas de fiesta. Me gusta mi espada de hierro. ¿Qué es eso de ahí? Cojones, el perro brilla. Es un perro radioactivo. Me va a devolver al modo perro, seguro, ya verás. ¿Qué es esto? Me ha mordido un perro radiactivo, ahora me voy a convertir en super perro. No, ha salido un esqueleto de la nada. Bueno, esto tiene muy poco sentido. No lo comprendo, debes morir por ello. ¿Qué sin valor, ni qué sin valor a que te pego? ¿Ya están dudando de mi capacidad? Ser valiente si busca poder. Ser valiente el poder. Si reúnes el valor suficiente y resolvéis libre a Hyrule de los males que lo acosan, entonces os haréis acreedor de los secretos que custodio. Pero, ¿qué me cuentas, perro hombre? Ah, me está enseñando técnicas. Golpe de gracia, eso es interesante. Los enemigos cargados de energía se recuperan y contraatacan con rapidez, incluso cuando hayan sido aturdidos. El golpe de gracia es una técnica secreta que sirve para rematar. Fijando un enemigo derribado, pulsar A. Ah, ante un enemigo que está ya en el suelo, vamos, básicamente pulsar A, fijando Z.
Vale, simplemente no tienes. Venga, sí. Probar conmigo, pero pasa antes te tienes que dejar caer al suelo. Cáete, cáete. Y ya. Vaya mierda, no, hasta que no salga nada. Le he dado demasiado pronto. ¿Te ha gustado? Deberías estar muerto, por cierto, pues si no me doy un golpe de gracia menos efectivo. Muy bien, muchas gracias, maestro. Qué gracia tiene Link, madre mía. Es que estilaco para manejar la espada. Necesitan un pergamino para poner pulsa Z y luego A. Entonces te quedan 6 técnicas más. O sea, ya volverá a aparecer el perro por ahí en algún momento. Soy el héroe con alma de sublime animal. Creced en fuerza, poneos a prueba. Aullido de viento. No sé qué me ha dicho, pero. Es hora de terminar esta movida. Siempre acaban tirándome como. Cada vez que se despierta Link es como si lo hubieran tirado de un avión en Marte así, ¡plum! Hubiera caído ahí al suelo y luego se levanta así, joder. ¡Qué ostión me he pegado! Ah. A ver, que os haga golpe de gracia, que estoy muy loco. No, no, ni siquiera me da tiempo, mueren antes. Vale. Ah, el candil ha perdido el fuste. No, esto no es el candil, Link. Deja. No, no insistas. Candil abajo. Bah, ¿qué más da? Ah. ¿Ah? Perdona, vamos a ver. ¡Es leche! Ya decía yo que no encendía el candil con esto. Pues era una leche un poco amarilla. Yo creo que estaba pasado. Eso era más queso que leche. Ahora, necesito recargar el candil. Oye, ¿tienes aquí algo para candil? ¿Qué es esto? Aceite de candil, 20 rupias. Usa B y lleno vacío, mételo directo al candil directo que va. Ya está, muchas gracias. Ah, perdón. Perdón, que no me acordaba que había que tirar las rupias aquí, ¿sabes? Tu padre, macho. Próxima vez me voy sin pagar. Me ha dado un poco efectivo, macho. Tener que tirar las rupias ahí, venga. Al final me ha quedado un trozo de corazón, el hijo puta. Y no he recuperado nada. He gastado la leche para nada. Pero bueno, ya. Seguro que hay alguna poción o alguna cosa. Es más. Voy a comprar la poción, anda. No vamos a ser rácanos, que ahora mismo tengo 150 rupias que no voy a gastar en nada, seguro. Y voy a coger la poción para antes de entrar al templo o a lo que sea eso. A ver. Llenar. Tiriri móvil. Ahora vengo. Y como no podía ser de otra forma, era el friki. Bueno. Poción roja, sí, 8 corazones, esas cosas. Primero, ¿cuánto cuesta? 30 rupias. Te voy a pagar, venga. No está mal de precio. Ah, pensaba que iba a volver hacia el ladrón y yo, o sea, puto pájaro a que lo mato. Vale, ya tengo una poción. Me la voy a desequipar porque no quiero usarla sin querer. Puede ser una desgracia. Dios, lo veo todo. Perdón. Enseguida estoy contigo, bicho. Así mejor. Ay, que se quede el candil iluminando de fondo. Lo del cinturón mola un huevo, o sea, es una idea cojonuda. Au, me ha crujido una pierna. Vale, estoy viendo cosas que hacer. Hay bichos a los que matar. Perdón. Joputa. Vale. Voy a guardar las cosas para no estar gastando el candil aquí al tonto. Ay,
Qué lástima. Lo que sí que echo de menos del Skyward Sword es lo de poder subir más rápido las los sitios estos. Los matojos y las escaleras y todo esto. Eso sí que se echa de menos. Poder subir rápido a los sitios era bastante bueno. Has con 10 rupias, vale. El bicho no se entera de nada. Vale, ya. Dime que te puedo rematar. No me dejan rematarlo. Ah, sí. Hola. Ahí estamos. ¿Eres otra vez? ¿Eres el mismo mono de antes? ¿Cuántas veces tengo que rescatar? Oye, no subas por ahí por las... Por donde están las tarántulas. Minna, no te ha llamado a nadie. Vaya con darle a la... Cállate, mono. Pesado es un rato. Estoy dando hacia arriba. Vale, vale. Mono. Quiero comerme a este delicioso mono. Vale, ¿qué quieres, mono estúpido? Ah. No puedo hablar contigo, ¿por qué? Ah, pero esto sí que lo puedo abrir. Bueno, esto ya es el primer templo, así que lo voy a dejar aquí. Voy a guardar, por cierto. Vamos a guardarlo aquí, lo vamos a dejar para el próximo día. Y nada, ya nos veremos, que estoy un poco cansado de jugar tantas horas seguidas esto. 2 horas 48 y llevaba antes 48 minutos jugado. 2 horas y 10 minutos, no está mal tampoco. Bueno, nos vemos el próximo día. Hasta luego.